En los últimos años se ve que ha habido un cambio totalmente, ¿no? Ahí tenemos lluvias más fuertes y periodos de escasez de agua también o de sequía. Lo que ha hecho es que nosotros nos motive a investigar qué hacer contra este problema. He creado un proyecto el cual lo estamos trabajando en conjunto con el Ministerio del Ambiente. Este proyecto consiste en un modelo de gestión operativa de 14 pasos, en donde hemos iniciado priorizando las microcuencas donde vamos a intervenir. Hemos definido la forma o el mecanismo de llegar a estas microcuencas, de hacer un trabajo comunitario, un trabajo con promotores locales, y hemos definido las acciones que se tienen que hacer en una microcuenca. Pequeño me acordaba que teníamos más demarcado, había temporada de invierno, de verano, pero ahora en cambio en pleno tiempo de invierno, que fue abril, no llovió, ahora está lloviendo y está lloviendo solo por sectores. Ayer estaba lloviendo por abajo por Malgats, ahora por aquí, o sea, entonces es un clima que está bien variado. Está la comunidad muy consciente y muy agradecida de la obra que se viene realizando y que tenemos aquí ya en nuestro barrio, ya manteniéndola a la vista.